Argentina es el país de la tierra tradicional del pastoreo más famoso del mundo. Un país conocido por el tango, entre otras cosas. Pero, ¿qué tanto sabemos de sus misterios? Acompáñame en este video que vamos a seguir revelando los misterios que encierra este país. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sexta parte de 5 lugares misteriosos de Argentina. La ciudad de Sáenz Peña está ubicada en el nordeste del país, en el centro geográfico del Chaco. Es llamada la segunda capital chaqueña debido a su importancia y dimensión. La misteriosa Casa Cruz se halla ubicada en el sector norte de Sáenz Peña, a 4 kilómetros de la calle 51. Esta casa fue construida en el año 1945 por un búlgaro de nombre Naiden Ivanov, quien llegó a dicha provincia junto a su mujer y 6 hijos. A principios de la década de 1940, cuenta la leyenda que Don Ivanov construyó esta casa a causa de, entre comillas, un pedido de Dios. Él siempre decía, a quienes querían escucharlo obviamente, que era un enviado del Señor. ¿Quién fue Naiden Ivanov? Este místico hombre proviene de Bulgaria, como bien ya dije. Era un maestro de escuela que jamás ejerció su profesión para dedicarse pura y exclusivamente a su familia y trabajos de campo. Él criaba su ganado, sus gallinas, sus verduras y sus frutas. Consumían lo que debían y también vendían por el pueblo la otra parte de la cosecha. Siempre se lo conoció como, entre comillas, el búlgaro loco, debido a su carácter tranquilo pero autoritario a la vez, y por sus anuncios de el elegido de Dios. Ivanov afirma que Dios le había indicado el sitio en donde construir la casa, porque allí existía un punto ideal que descendiese la luz divina, con quien debían comunicarse todos los días. Varios informantes anunciaron que en este lugar se ven luces durante la noche y se observan figuras extrañas. Otra de las cosas que se le atribuye a Naiden es que supuestamente era mano sanadora, es decir, curaba gente. Hay un caso que dice que uno de sus milagros fue que una señora que pasaba por la calle con su hijo enfermo se detuvo en la casa para pedir un poco de agua y descansar. Ivanov notó que el niño tenía una dolencia, le invitó un pedazo de sandía y misteriosamente y mágicamente el chico cobró buena salud. El rumor no tardó en recorrer todo el pueblo de Sáenz Peña. Creer o reventar. Lejos de toda civilización, en el medio de un predio gigante, deshabitado y lleno de historias, se encuentra el Hospital Santa María. Santa María de Punilla ahora es reconocida por el festival de Cosquín Rock. Muchos sabrán de qué les hablo. Pero no todos saben que su historia e importancia viene dada por el hospital que se ve desde ese predio. A principios del siglo XX se inauguró el actual Hospital Santa María de Punilla, creado en el año 1900. Por el médico Fermín Rodríguez. Funcionó como un centro de atención para los enfermos de tuberculosis de esa época. Fue el primero de Latinoamérica y en su comienzo fue conocido como Estación Climatérica Santa María. En 1920, mejorado, se convirtió en el Hospital Nacional de Tuberculosos, a donde llegaban miles de enfermos. El clima, el sol y la pureza del aire de la zona eran lo que necesitaban estas personas para enfrentar diferentes afecciones. El Hospital Psiquiátrico Santa María de Punilla en la provincia de Córdoba ha sido y sigue siendo protagonista de sucesos fantasmagóricos a lo largo del tiempo. Hoy en día abundan las historias paranormales aterrando a la gente que pasea cerca del establecimiento. ¿Vos te animás a visitarlo? El frío continente ártico sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo más un lugar desconocido para muchos. No para de sorprender a los aficionados como a profesionales con nuevos hallazgos y misterios no resueltos. La Antártida, en una más que generosa parte, nos pertenece como nación y es un lugar inexplorado y misterioso tanto para la gente con recursos como para cualquier argentino. De ahí que los resultados de cada investigación o descubrimiento generan un gran impacto.
El origen del continente es el principal misterio. Se estima que la Antártida se congeló hace al menos 23 millones de años, con muchos millones de años antes de la aparición de los primeros Homo sapiens, lo que refutaría la posibilidad de que los seres humanos antes de su actual estado de congelación. Lo que quiero decir es que las posibilidades de encontrar algo allá es alta, pero hasta ahora eso no se sabe, al menos para los mortales como nosotros. Las cataratas de sangre, refugios nazis, pirámides y mucho más es alguno de los misterios que se le atribuyen. Ya hice un video sobre los misterios del sur argentino que podría interesarte en relación a este punto. Si te gustaría que hiciera un video exclusivo hablando de esto, déjamelo en la caja de comentarios. La historia sobre este punto tiene un video bien explicado sobre su historia. De igual manera te diré brevemente de qué va. La mañana del 23 de enero de 1989 es recordada como una página en la historia del país sangrienta, ya que ese día un grupo de zurdos intentó tomar el llamado Tercer Regimiento de Infantería Mecanizada General Belgrano, en la localidad de La Tablada, provincia de Buenos Aires. En dicho enfrentamiento se registraron enfrentamientos armados que movilizaron 3.000 efectivos de la policía y del ejército conjuntamente. Tuvo como desenlace 43 muertos en total. El lugar en la actualidad ya es un terreno abandonado, con huellas de lo que quedó alguna vez bajo pura vegetación, también siendo un lugar tentador para los exploradores urbanos, quienes manifiestan que es un lugar que se encuentra muy incómodo para recorrerlo. Según vecinos de la zona, cuentan que por el lugar se registraron manifestaciones fantasmagóricas y eventos tales como escuchar gritos de dolor proviniendo de su interior, un lugar que me gustaría personalmente visitar. ¿Vos no? Esta casa no es una casa más de las que se puede encontrar abandonada en un pueblo como Trenquelauken. Esta casa guarda un misterio que hasta hoy día sigue sin respuestas. Corría los primeros días de diciembre del año 2014. Jessica Arman salía a dar un paseo con su mascota por los límites de la ciudad. La chica de 21 años, por aquel entonces, era célebre en el lugar dado que era deportista, boxeadora más precisamente, y Miss Belleza de la ciudad, por lo que mucha gente la reconocía. Pasaron las horas y Jessica no regresaba. Mayúscula fue la sorpresa de los padres al enterarse, luego de una exhaustiva búsqueda con la policía, que la chica ya se hacía colgada del techo en el interior de aquella casa abandonada en las afueras de la ciudad. Se tomó intervención por parte del fiscal de turno de aquel entonces, Walter Vicente, de la UFI 4 de Trenquelauken, que investigaba el caso y, según sentenció, se trató de un simple suicidio, dado que la chica tenía problemas de depresión y había terminado la relación con su novio recientemente. Encontraron su celular donde estaba ella, y también a su perro, y también estaba su mochila. No había signos de violación, violencia o estupefacientes, dijo el jefe departamental de Trenquelauken, Gustavo Esteban. Es acá donde entra lo, entre comillas, loco. Muchos vecinos reportaron ver a una chica merodear por esa zona y otras ocasiones escuchar llantos provenir de ese lugar. Creacionó cosa de cada uno. Y bien, mis plebeyos hermosos y hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es la primera vez que estás en mi canal, te pido una manito arriba, que te suscribas y compartas el video. Como así también darte una vuelta por el canal, que seguramente algún que otro video te va a gustar. También te invito a mi otro canal y página que se llama Territorio Rock y territoriorock.com, en donde podés encontrar muchísima info del metal y rock si te interesa y te gusta. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de El Justi y nos veremos en siguientes videos. Bye.